dice la comisión disciplinaria, porque el profe Carlos Romero tenía prohibido hacer... Hola, hola, good evening, how are you, how was your weekend? Hi, Kimberly, how are you? I'm great, you? I'm really good, thank you for asking. How was your weekend? Right now I feel so busy, but the university. Oh, you're busy the university? I see. It's almost done. It's almost done. Buenas noches, Patricia. Yeah, it's almost done, don't worry. Ya casi termina ciclo. Yeah, and the rest of you, how was your weekend? ¿Cómo estuvieron los demás? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Hello, good evening, Kenya. Okay. Bueno, espero que hayan enviado su documento, ¿verdad? Porque, buenas noches, Jennifer. Que hayan enviado sus documentos, puesto que hoy hay ese día para enviarlos, ¿verdad? Así que espero que todos lo hayan hecho de manera oportuna. Let's get started. Ahí me van a disculpar que el domingo, ¿verdad? Les envié lo que les había prometido para el sábado, pero la verdad es que tuve un par de complicaciones, entonces ya no se los pude enviar el sábado, por eso se los envié el domingo. Y pues ahí está lo que eran las preposiciones. We are going to have just a little bit of something about the prepositions for you to know, para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Vamos a tener un pequeño recap de lo que les mandé en el video, así que les voy a compartir pantalla. Por favor, me confirmen si pueden ver. Yes, teacher. ¿Y lo pueden ver? Ok. Yes. Bueno, thank you. Who can help me out to read these bullets, right? Each of the bullets. Who can help me out to? Thank you for confirming, Kenya. Who can help me out to read the bullets, please? No one? All right. ¿Alguien me puede ayudar a leer? ¿Quiere alguien hacerlo? No sé si alguien más lo va a hacer. Yo podría ayudarle. No one has said me, right? Go ahead, Kimberly. Okay, prepositions of the time and place. A preposition is a word that describes where someone or something is. And the second, the common preposition can be words like over, under, between, after, during, behind, on, off, etc. There are the natural standard expression behind, begin using, but this will only deal with this preposition in general. That's true. Thank you very much. Right. This one is during. Yes. And this one is being used. You're welcome. So as Kimberly was reading to us, right, there are some common prepositions that are the ones that you already know. Like for example, under, behind, right, between, among, etc. Right. But in the ones that we have the discussion on Thursday were these ones that were the prepositions of time and place, that was at, in, and on. These ones are the ones that you know, right? This one you already noted by the preposition of place. Estas eran las que ustedes conocían por las preposiciones de lugar. Bueno, eran in and on, ¿verdad? Esta at creo que no la teníamos puesta allí, pero acá está. And as well, for prepositions of time, we got at, in, and on.
The difference is whenever you are using them. En este caso, la diferencia entre cada una de ellas es cuando ustedes las están utilizando. For example, at is for a precise time. At es por un tiempo en específico, right? Como lo dice acá, un tiempo preciso. ¿En qué momento? Por ejemplo, at es para 7 o'clock, at 10:45 a.m., at noon, at dinner time, at bedtime, at the sunrise, etc. ¿Alguien recuerda cómo les hacía yo cada uno de los, de las, yo les hice en el video, en este caso, les iba dividiendo, ¿verdad? No se los ponía así todos en ejemplo, les iba dividiendo para qué se utilizaba cada una de ellas, ¿verdad? Si ustedes lo pueden ahí ver y también traerlo, pues acá, lo que estamos discutiendo, lo podemos estudiar de igual manera, ¿verdad? También tenemos in, ¿verdad? En el caso de in, we use it for months, years, centuries, and long periods. Lo utilizamos para los meses, para los años, para los milenios y para periodos largos de tiempo. Por ejemplo, los meses in July, in August, in September, etc., right? Or in this case, seasons as well. For example, in winter, in the summer, etc. In the 80s, for example, long periods of time, los 80, ¿verdad? También lo que es in the next century, en el próximo milenio, ¿verdad? In the Stone Age, en la era de piedra, etc., right? So in it, it will be for those ones, according to prepositions of time, right? Then we got on, and on is for days and dates, right? Para lo que son días y fechas. Por ejemplo, si usted tiene día, usted va a decir on Monday. When is your class? It's on Monday. ¿Cuándo es tu clase, verdad? Es el lunes, por decirlo así. O también si va a tener una fecha, when does your module end? ¿Cuándo termina su módulo, verdad? ¿Cómo lo diría? On Wednesday, the 28th, ¿verdad? On Wednesday, April the 28th. ¿Sí se entiende esta parte en el caso de las preposiciones de tiempo? Sí, en mi caso, como casi no sé utilizar el at, solo el in y el on. Normalmente eso suelen utilizarse más a menudo, ¿verdad? Sí, se suelen utilizar un poco más a menudo, ¿verdad? En la cuestión de hablar y escribir, son los que más se utilizan, pero el at, recuerden que el at siempre va a ir cuando usted esté dando la hora. Entonces lo traemos acá porque como vamos a ver un poco de la hora, ¿verdad? Del tiempo, entonces por esa razón se trae hacia el tema. En realidad, bueno, las tres son utilizadas dependiendo del tiempo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, usted puede referirse a los periodos de comida. Puede decir at lunch, o sea, ¿cuándo te veo, verdad? Por decirlo así, o ¿a qué horas te veo? At lunch, vemos en el almuerzo, ¿verdad? En el almuerzo. Entonces, ya tienen una hora en específica en la que se van a ir a almorzar y usted le dice solamente el periodo, en el periodo de tiempo que usted lo quiere ver, el preciso tiempo que usted va a ver a la persona. At the moment, por ejemplo, en este momento, ¿verdad? En su on. Entonces, si usted quiere utilizar algo preciso, ¿verdad? Para darle la información a la persona, si va a ser un tiempo en específico, usted debe de utilizar at, ¿verdad? Si usted va a decirlo realmente el tiempo preciso en el que se va a ver con la persona o en la que el evento va a tener lugar. Entonces debe de ser at. At podemos decir que es específico, ¿verdad? Tiempo en específico. De ahí los demás, en este caso sería el in, ¿verdad? Como les mencionaba, solamente para los meses, para los años, etc. Y de nueva cuenta, on, usted me puede decir, pero on está en específico. Sí, on está en específico, pero si usted se fija, on en este caso ya le está dando un poco más de información porque le dice el día, el mes y le dice también lo que es el año si usted lo desea agregar, ¿verdad? O el periodo de tiempo en específico. Entonces, si nosotros decimos, bueno, on, entonces va a abarcar at and in y on es como una mezcla de todos ellos, ¿verdad? Sin embargo, en este caso, si ustedes se fijan, at and in no nos incluye los días de la semana, ¿verdad? Solamente on. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta con respecto a eso. No, teacher, ninguna pregunta. No hay ninguna, o sí hay, Liz.
¿O no? No, ninguna, todo claro. Ah, ok, todo claro, muy bien. ¿Qué caso no? Bueno, está bien. En las del lugar, ¿verdad? En el caso de las del lugar, casi es que lo mismo, ¿verdad? Parecido, pero no igual. En el caso de at, también va a ser para un punto en específico donde usted está, o una institución en específica, ¿verdad? El lugar donde usted se encuentra. Sin embargo, en este caso, at, usted lo va a utilizar para cuando esté dando la dirección de la calle donde usted se encuentra, ¿verdad? No como acá le dicen, ¿a dónde estás? Pues hay un palito, le dicen, ¿verdad? Hay un palo, o estoy en una casa rosada, le dice, tiene una casa rosada y tiene unas rayas así, o sea, no, ¿verdad? No es así, allá pues allá se utiliza mucho lo que es la nomenclatura de la calle. La nomenclatura de la calle acá en El Salvador está cerca de donde está la canaleta, ¿verdad? Ahí es donde tenemos la nomenclatura de la calle. En cambio, allá las nomenclaturas están pues como señalizaciones en su debido pole, ¿verdad? En su debido poste, más el ad, ¿verdad? O el tag que tienen, más la tarjetita que tienen, que ya sea avenida, calle o situación. Si usted va a decir a dónde está ubicado específicamente en un punto en específico, usted debe de utilizar ad, ¿verdad? Ad, para dar lo que es la información. En el caso de in de nueva cuenta cae en dos categorías. En closed space, espacios cerrados, ¿verdad? Donde solamente puede que sea usted o solo alguien en específico, y geographical regions. Y también lo que son regiones geográficas. Un espacio encerrado podría ser su backyard. En este caso, que es el backyard, es el patio trasero, ¿verdad? Donde usted puede tener plantas, etcétera. So, si usted está ahí, usted va a decir in the backyard, ¿verdad? O el objeto que sea que esté ahí, in the backyard. If you would be in the geographical region, usted puede decir in Central America. Por ejemplo, sí, ¿verdad? En América Central, ¿verdad? In El Salvador, in England, in Puerto Rico, right? Entonces usted puede decir la región geográfica donde está ubicado, o si usted está ubicado en un espacio encerrado, como por ejemplo en mi caso, I am in the dining room, I am in the dining room. So yo estoy en el espacio encerrado de lo que es el comedor de la casa. Entonces eso sería con in. On is for a surface and public transportation. On, pues en este caso ustedes lo van a ver para surface y lo que son el transporte público, ¿verdad? On the bus, on the microbus, on the coaster, ¿verdad? Si usted agarra una coaster, en the surface son todas lo que son la superficie, ¿verdad? Ya sea la mesa, la pared, el cielo falso, el piso, la alfombra, cualquier superficie, ¿verdad? Que usted tenga, usted lo va a utilizar como on, ¿verdad? Como en la preposición del lugar anterior que estábamos viendo. No sé si tienen preguntas o dudas acerca de esto. ¿No? ¿O está todo bien? El sailing. El sailing es el cielo falso. No sabía que sí se decía. Gracias. Sí, ese es el cielo falso. Nosotros le llamamos cielo falso, ¿verdad? Pero no, en realidad no, tiene su nombre propio. ¿Por qué tiene su nombre propio? Pero no lo recuerdo bien. Pero tiene su nombre propio. Pero el sailing sí es el cielo falso. Yeah. All right. Questions so far? ¿No hay preguntas? Okay, so if there are no questions, I'm going to take the silence as a no. Voy a tomar el silencio como un no, ¿verdad? Por respuesta. En este caso, como pueden ver, at, in, and on, pues se utiliza, son las mismas con diferente utilidad dependiendo de lo que usted quiera expresar, ¿verdad? Que tiene que aprendérselo. No, realmente no, ¿verdad? Al final, ahorita lo que tenemos que hacer es practicarlo, ¿verdad? Al final, usted genera la oración de manera apropiada por inercia, ¿verdad? Pero esa inercia se crea en su propio cerebrito, ¿verdad? Con la práctica. Si usted no practica, lo va a olvidar y la va a mezclar, ¿verdad? Entonces eso no es bueno. Questions so far, preguntas. Okay.
Teacher, ese cuadro está en la presentación que usted nos pasó, en la no. que usted le agregó, porque no lo tengo. No, no está. Este cuadro lo acabo de poner por la pregunta que surgió el jueves pasado, ¿verdad? Entonces, hoy en la noche se la voy a compartir porque esto ya estaría como que actualizado, ¿verdad? Ya estaría actualizado. Sí, pero es lo mismo. Este cuadro es lo mismo que les mandé en los videos, solo que de otra manera, ¿verdad? En los videos está como que va punto a punto y este solamente está así como que en general, ¿verdad? En el video, si ustedes tuvieran la oportunidad de verlo, va puntito por puntito cada uno de ellos, ¿verdad? O al menos así intenté que fuera. Pero de igual manera, sí, siempre se la voy a compartir, ¿verdad? Para que la puedan tener, la puedan estudiar y recordar cuando ustedes deseen. Sí, porque me parece que está bien claro. Sí, es una comparación bastante, bastante clara. La verdad es de que sí, es una comparación bastante clara. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? No questions. ¿No hay preguntas? Muy bien, como no hay preguntas, let's continue. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Tenemos el tiempo, ya vamos a ver el tiempo, pero si no me equivoco, nosotros paramos el jueves acá, ¿verdad? En la spelling rule. Am I correct? Yes, teacher. Yes. All right. Questions so far about the spelling rules. Preguntas acerca de las spelling rules. No questions? Okay, if there are no questions, let's have some time to practice. Si no hay preguntas, tengamos un momento de práctica. ¿Me confirman si pueden ver? Sí, teacher. Sí, awesome. Okay, we got 8 verbs. Tenemos 8 verbos, ¿verdad? I need you can do it in your notebook or in any paper that you might have there or that you might think about it, you might convert them into the ing form. Necesito que por favor usted lo vea. Si tiene papelito y los quiere hacer en el cuaderno, ¿verdad? Papel y lápiz, hágalo así. Si no, mírelos y conviértalos en la forma ing. I'll give you 2 minutes. Le doy 2 minutos. Or you let me know when you're ready. Go ahead. Okay. You ready? No yet? Bless you. Bless you. Bless you, Kevin. Gracias. Drink water. Yes. Yeah. I know. All right. Ready? Not ready yet? Ready? Yes, teacher. Okay. Yes. So let's see the number one. Who would like to help us with the number one? Camping. Okay, spell it for me. Deletréenmelo. Spell it for me. C-A-M-P-I-N-G.
In. No, no. Es la, la I. 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 Ing. Ing. Y la G. G. Sí, right. Recuerden que la I de nosotros, ¿verdad? O la de puntito, siempre va a ser como que si nos está doliendo algo, ¿verdad? Ay, ay. Ay. Thank you. Number two, who would like to do the number two? Go ahead, spell it for me. S-W-I-M-M-E-N-G. E-N-G? No, I-N-G. Okay. I-N-G. It's okay. It's okay. I'm going to write what you're telling to me. Swimming. That's swimming, right? What about the number three? Who likes to do the number three? Yep. Go ahead, Kevin. Spell it for me. R-A-V-E-L-I-N-G. Traveling. Thank you very much. Okay. What about the number four? Yes, it's right. Me, teacher. Go ahead. W-A-L-K-I-N-G. I-N-G. Thank you very much. Walking. Walking. What about this one? Have. Who would like to do the number five? Me. Go ahead. Spell it for me. H-E-B-I-N-G. I-N-G. You told me E. H-E. H-A. A. A. A, right? Yes. Cuando usted está hablando de la A, acuérdense de cuando usted llama a alguien, ¿verdad? Hey, vení para acá, ¿verdad? Hey. Okay, let's see. The number six. What about number six? Mm-hmm. Should I pick someone? Show me. Go ahead. WB. R I T E N G. E N G, okay. Let's remember that this one is a W, a double B, and it's R, right? R. Como los piratas. R, ¿verdad? R. Okay. Aquí hay algo de aquí. ¿Está bien este verbo, chicos? No. No, Miss. La E. La E. La E está de más. Good job, yes, sí, right? We need to erase it, right? Erase. Perdón, it's okay. Perdón, Miss. It's perdón, right. Mencioné la E. Mencionó la E, ¿verdad? La agregó, sí, all right? Perdón. So we got writing, right? Let's see the number seven. Who would like to do the number seven? Go ahead. Yo. Cool. Go ahead. C-O-O-G-I-N-G. Okay, this one is K, ¿verdad? K. It's all right, it's all right. Let's practice the alphabet, right? Let's see the number eight, shop. Shopping. Okay, yo. Go ahead. Shopping. S-I-S-H-O-P-P-I-N-G. ING, thank you. Saúl ya está aquí, Saúl. Nos va a compartir lo de la semana pasada, ¿ves? Hace rato estoy acá. Ahora ya no me acuerdo de qué era. No, si me pone ahí, sí me acuerdo. ¿Qué era lo que estábamos haciendo la semana pasada, chicos? Aquí, ¿ves? El país y el summer, ¿verdad? Vamos a hacer un paréntesis porque Saúl se nos quedó en la participación, ¿verdad? Iba a pensar acerca de un país y nos iba a decir que le gustaría visitar este país, las condiciones del clima, ¿verdad? La season que le gustaría visitar, si era en este caso caliente, helado, frío, si va a ser en verano, otoño, primavera,
y también porque le gustaba, ¿verdad? Y cuántas horas nos llevaban de adelanto, si no las sabía, había que inventarlas, ¿verdad? A ver, Saúl. A ver, ¿cómo me sale? Porque no he practicado esto, se me había olvidado. Pero vamos a ver. Ok. I think about a country, Brazil. Brazil, okay. I would like to visit because I speak Portuguese. All right. Sí. Yeah. I like the culture, the country. Okay. The country. The weather is hot. Okay. And sunny. And sunny. All right. Season of the year. Okay. I think summer. Summer. All right. Summer vacations, all right? That will be it? ¿Eso sería todo? Yes. All right, so thank you very much. Yes, it's okay, thank you. Thank you. You forgot, right? I forget it that he was trying to participate because on Thursday, right, we were like a kind of rushing. So let's see, we got this one's, it's everything all right? ¿Todos están bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están bien? ¿No están bien? Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Todos están bien. Entonces sacaron un gran 10, ¿verdad? Acá. Teacher, so tengo got... una pregunta. Dígame, Karina. ¿Por qué en la 3 y en la 6 no se duplica la última letra? En la 3 y en la 6. Ok, muy bien. ¿Alguien que le pueda contestar a Karina? ¿Tenemos a alguien? ¿No? Muy bien, veamos la 3 primero. En la 3 nosotros tenemos de igual acá, ¿verdad? Traveling or traveling. This is what happened. There will be consonant plus vowel plus the letter E, the letter L, I'm sorry. In the British one, they double the L. In the American, there is no double because they do not stress the word. En el caso este, ¿verdad? En el británico ellos lo doblan porque acá, en esta última de acá, tienen una gran fuerza de voz, equal para ellos, equal, equal, travel, travel, control, control. Entonces, si se va, si se pronuncia así o lo hacen así, para ellos la letra o la última sílaba, que en este caso es la consonante más la vowel más lo que es la L, para ellos en este caso está estresada o tiene mayor fuerza de voz en el caso del británico y ellos sí lo doblan. Si es en el caso, ¿verdad?, del americano, para el americano es equal, 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 travel. Control, control. Y casi no se les escucha bien flat el sonido. Entonces para ellos no está estresada, no tiene mayor fuerza de voz y ellos no hacen lo que es el double. Entonces ahí en este ejemplo, ¿verdad? Que sería en el travel, en el caso de travel acá, usted podría que lo encuentre así. Traveling. Y va a decir y está, y bueno, y entonces ahí se equivocó el que lo estaba haciendo, ¿verdad? Porque dobló la L. No, realmente no, ambos están correctos, solo que uno es británico y el otro es americano, ¿verdad? Dependiendo de dónde han puesto la mayor fuerza de voz o dónde se haya escuchado. Igual, de igual manera, si usted lo escribe así en cualquier examen, a fuerza, ¿verdad? A menos que el maestro realmente no recuerde. Que yo dudaría mucho que eso pasara, que alguien no recuerde esto o que le vaya a decir, no, pero que mire que está malo, que aquí no se doble, que no sé qué. Usted claramente se podría defender y decirle, travel, tiene la mayor fuerza de voz, se dobla, se puede doblar en el British, ¿verdad? Menos que la persona no quiera aceptar su error, le va a decir que no y se la va a dejar tal cual, pero sí se puede doblar, ¿verdad? Es algo que ustedes tienen que saber que sí se puede doblar si la mayor fuerza de voz la aplicamos en el última sílaba, ¿verdad? La sílaba es la unidad mínima de sonido. Los sonidos son los que ya conocemos nosotros del alfabeto más otros que van a conocer con el tiempo, ¿verdad? Van ustedes a conocer con el tiempo. Entonces, esos sonidos son los que nosotros escuchamos. Travel,
travel, travel. Si usted me cuenta el sonido, ¿cuántos me escucha? Travel, 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 travel. ¿Cuántos me escucha? Uno, dos, tres. Dos, ¿verdad? Entonces, esas son las sílabas. La unidad mínima de sonido es la sílaba y los sonidos que nosotros tenemos en una palabra nos dice cuántas sílabas nosotros tenemos que lo conforman. Hay sonidos compuestos, como también lo tenemos nosotros en el español, ¿verdad? El español nosotros al escribir, nosotros tenemos que la unión de dos vocales, una abierta, una cerrada, nos conforman los diptongos, ¿verdad? Tenemos otra situación que en español se llaman triptongos, etcétera, 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 ¿verdad? Que los utilizamos para puntuación. De igual manera, en inglés los hay. Y en este caso los hay conforme al sonido. Eso lo van a ir aprendiendo más adelante, ¿verdad? Y se van a dar cuenta. Pero lo que tiene que usted saber es que cuando usted pronuncia, por ejemplo, beautiful, beautiful, ¿cuántos me escuchan? Beautiful, beautiful. Beautiful. ¿Cuántos? Cuatro. Cuatro, ¿verdad? Ahí hay cuatro sonidos. Entonces, beautiful. Todos los sonidos, la palabra probablemente tenga muchas más letras, ¿verdad? Tenemos más letras. Pero los sonidos que genera solamente son cuatro sonidos con la unión de cada una de las sílabas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, así sería. Por esa razón, usted en el 3, Karina, usted lo puede duplicar o no duplicarlo. Y ambos van a estar correctos, ¿verdad? Ahí depende de donde usted le ponga la mayor fuerza de voz. Y me decía en el 6, ¿verdad? Era la siguiente. ¿Verdad? ¿Es correcto? Sí. ¿Número 6? Ok. En el número 6, sí. Gracias. Sí. Sí. It's right. So, in the number 6, we got this rule. Ending in a consonant plus E. Tenemos esta regla, ¿verdad? Terminando en consonante más E. Entonces, acá termina en una consonante y termina en una E. Todos los verbos que terminen en una consonante y luego lleven una E específicamente, la E se elimina y nosotros le agregamos ing form, ¿verdad? Los únicos que se van a duplicar son los que cumplen esta regla. Una consonante más una vocal más una consonante. Entonces, por fórmula, ustedes lo van a conocer C plus D plus C. Así se conocen como fórmula, ¿verdad? Consonant plus vowel plus consonant. Ellos sí se pueden doblar. Ellos se doblan, literalmente. Por eso es que, shopping sí se dobla. Exactamente, por eso es que shopping sí se dobla. Porque en el caso de shopping, lo que es la SH nos conforma una sola consonante, ¿verdad? Entonces sería consonant más vowel más consonant. Y ahí tenemos el ejemplo de shopping, ¿verdad? En este caso, shopping, shopping. Y si usted se escucha, casi la S no se oye mucho, no se oye mucho. Es el sonido de la sh, de la H la que más escuchamos, shopping. ¿Verdad? Podemos partir desde ese punto de vista o también puede partir usted desde el punto de vista que la H en el caso del español, ¿verdad? Es muda. Muchos dicen es muda, pero no es invisible, ¿verdad? Pero en este caso, aquí la que está un poquito muda es la S. Entonces, si usted escucha, dice shopping, shopping. El sonido más predominante es de la ch, ch, de la H, ¿verdad? Entonces, es por esa razón que usted lo oye. Estas dos, cuando usted tenga combinación de lo que son consonantes como SH, CH, GH, and so on, cuando usted tenga esa combinación, usted la toma como una sola consonante, una sola sílaba. Entonces es ahí donde nosotros podemos hacer la dupla en la cuestión de verbos en el presente continuo o en el presente progresivo, ¿verdad? No sé si hay más dudas o preguntas o si le dejé clara la duda, Karina. Sí, muchas gracias. Bueno, ya saben. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? ¿Tenemos alguna duda, pregunta? No. All right. Si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a hacer un último ejercicio con el presente continuo.
y vamos a tener estas seis oraciones. Okay. Read the sentences and complete with the verbs in the ing form. Notice that you have negatives as well. ¿Estudiamos las negativas o no? ¿Les enseñé las oraciones negativas? Déjenme ver mi documento, mi summary. Sí, ¿verdad? Les enseñé las afirmativas. Sí, esa es la de las preguntas también. Preguntas también, ¿verdad? Awesome. Gracias. Gracias por confirmarme. Si ya las vimos, pues nos vamos directito con esto. So, notice that you got negatives ones. So, let's do the negatives and as well the ones that you got affirmative. I'll give you 3 minutes for this one. Les doy 3 minutos para eso. Ustedes me dicen, o ustedes me dicen cuando estén listos, ¿verdad? Ustedes me confirman. Este teacher lo debemos pasar a negativo, ¿verdad? Así entendí. No, lo que van a hacer es leer la oración. Acá lo que les dice es que completemos la oración. Si ustedes se fijan en cada uno de ellos, hay algo entre paréntesis, ¿verdad? Que es un verbo. Entonces, tengan cuidado porque hay algunos que dicen not. Si está en not, eso significa que vamos a hacer una oración negativa. Si lo demás pues no tiene ningún not, nos vamos con lo positivo, nada más solo el verbo. Y ustedes me indican qué es lo que le hace falta, ¿verdad? Porque le hace falta algo ahí. So look at them and let me know. Look at them and let me know. Okay. All right. Ready? Not ready? Is it difficult? Está muy difícil. I'm ready, teacher. You're ready. Okay, thank you, Luis. So let's do it the number one. Veamos la número uno, entonces. His dad and brother are cycling to the shops. Spell it for me, cycling. L-I-N-G. L-I-N-G, thank you. Let's see. Okay. Good job. Who wants to do the number two? Yo, teacher. Go ahead. We are not traveling in Japan. Is it okay like this? ¿Está bien así? All right. What about number three? Who would like to do the number three? Who would like to do the number three? Me, teacher, pero no sé si es así. Go ahead. I am sunbathing on the beach. Okay. Sunbathing on the beach, all right? Thank you very much. What about the number four?
is. She's not watching TV. Is not watching TV. Thank you very much. And what about the number five? They are not swimming. Do I have to double the M? Tengo que doblar la M? Sí. Yes. Okay. Thank you. What about Sue, the number six? Staying. Okay. At home today. Thank you very much. Veamos. Stay. ¿Están bien? ¿No están bien? ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? ¿No están bien? ¿Qué dicen los demás? Miss, en la stay, ¿tú ves el nombre o es un, del verbo she, o sea, del pronombre she? No, su. Su es el nombre. Su es un diminutivo de veces de Susan. Sí. Uh-huh. A veces es un diminutivo de Susan. A veces lo utilizan. Por lo general, su es un nombre asiático. Entonces, su es su, nada más, ¿verdad? Su es su. En el caso de los americanos, Susan, algunos le dicen su, ¿verdad? También. Entonces ahí depende cómo la persona se llama en realidad, no lo vamos a saber, independientemente ya sea del apellido. Hay mucha gente que utiliza solamente su y se llama Susan y se pone su apellido. Y hay otras pues que son asiáticos y como pues los nombres asiáticos tienen una manera bastante peculiar, ¿verdad? De ser escritos y mencionados, entonces ellos optan por una especie de nickname que sea más fácil para las personas llamarlos por ello, entonces también se pone en su. Yep. Questions so far, are they correct? ¿Están correctas? ¿Qué dicen? Yo tengo una pregunta. Diga. En la 3, ¿qué significa eso? El verbo. Ah, sunbathing. Está recibiendo un baño de sol. Se está bronceando. Uh-huh. Sí, verdad. Oh. Sí. Gracias. Bueno, ya sabe. ¿Y el verbo sin el gerundio, cómo se pronuncia? Sunbath. 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 Uh-huh. Bueno. If you go to the beach, use sun cream, right? Sunscreen. Si van a la playa, utilicen bloqueador solar, right? If not, you are going to end it up like me, right? Like a reptile, just taking out the skin from everywhere in the place, right? In your body. So be careful with the sun, right? Sean cuidadosos con el sol. Questions so far. Preguntas. ¿Preguntas? ¿No preguntas? No question, teacher. No questions. All right. So, as you may see, right, this is just a worksheet that you might be able as well to find it on the internet too. It's just public domain thing. Es una cosa de dominio público, right? So, but for you to practice, it's important to find a way to practice always, right? Para que siempre encuentren una manera de practicar. And this one is okay. I'm able to see that you are able to identify them, that you are able to do the verbs and so on. I hope the ones that hasn't participated were able to do it as well. Espero que los que no hayan participado también lo hayan podido hacer, ¿verdad? Aunque sea en su cuadernito, ¿verdad? Es importante la práctica siempre. So if there are no questions, let's continue. Si no hay preguntas, continuemos entonces. So about the rules, everything it is completely fine, right? De acerca de las reglas, todo está bien, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, solo un poco más de práctica.
sí, necesitan practicarlas, ¿verdad? Para recordarlas. No es necesario que se las aprendan by heart, ¿verdad? Que se las aprendan de memoria, sino que solamente las recuerden al momento que las estén practicando o cuando vayan a estar hablando. Como les digo, entre más usted practique, más se le va a quedar. ¿Qué pasa con los procesos, ¿verdad? En su trabajo, si usted hace cosas repetitivas, entre más usted repite lo mismo, por último usted lo termina haciendo, ¿verdad? Tal cual. Lo mismo pasa como en matemática, pero entre más usted repite el ejercicio o entre más practica el mismo ejercicio de una dificultad, usted va a poder pues, hacer un máster de ello. Entonces es practice, practice, practice. So let's see. Let's get started with the time. Vamos a empezar a estudiar el tiempo, right? In the time, right, what time is it? This is on your grammar focus in the part 3 on your virtual manual. Eso está en el grammar focus en la parte número 3 de su manual virtual in the session number 5 or unit number 5. En la sesión número 5 o unidad número 5, ¿verdad? And it says, what time is it? Aquí la pregunta siempre va a ser la misma. Es, what time is it, ¿verdad? Hay otras formas de decirlo, pero the most common is, what time is it? What time is it? So let's see it. It's 1 o'clock, whenever you have exact time, right? There are some others that you can say it like this. It's 1:05 or it's 1:05. En el caso de estas, ¿verdad? Cuando el reloj ya viene hacia lo último del día, después del mediodía, ¿verdad? Usted puede decir son la 1:05, como lo dice acá, o son 5 minutos después de la 1. Usted lo puede decir de esa manera, ¿verdad? Aunque nosotros acá decimos por lo general, it's 1:05, son la 1:05, ¿verdad? Son la 1:05. 1:15, en este caso, it's 1:15, usted lo puede decir tal cual, son la 1:15, or it's 1:15, o es 1/4 después de la 1, ¿verdad? Esto casi nadie lo dice, ¿verdad? Es rara la persona que lo dice, pero yo he escuchado personas que lo dicen en español y también en inglés. So this one is, it's 1:30. Son la 1:30, ¿verdad? Son la 1:30, or it's 1:30. O usted lo puede decir, es, ¿verdad? 1:30. Por lo general, algunos si lo dicen así, son 30 minutos pasadas la 1. Sí sería en español, ¿verdad? This one, 1:40, usted puede decir 1:40, or it's 1:22. Y aquí vamos ya de regreso, ¿verdad? Que ya van a ser las 2 de la tarde. Usted puede decir son 20 minutos a las 2, como nosotros lo decimos en español, ¿verdad? Acá si usted utiliza el reloj análogo, por lo general la gente dice 1:40, la 1:40. Si usted utiliza de agujas, pues nosotros por lo general, ¿verdad? Nosotros decimos it's 1:22. Son 20 a las 2 de la tarde. Here we have, it's 1:45, son la 1:45, or it's 1:45. Y aquí de nuevamente, ¿verdad? Son 1/4 a las 2, ¿verdad? Tenemos esto de acá. Y para que lo veamos en perspectiva, tengo esta pequeña imagen aquí. Telling the time. ¿Verdad? So this one, whenever you got this one, right? The minute hand of the clock, la aguja minutera de lo que es el reloj, y usted la tiene en el 12, it's o'clock, right? Always. Here in the number 6, right? The minute hand o la aguja minutera, si usted la tiene acá en el 6, usted puede decir 30 or it's 1:30 y la hora, ¿verdad? Then the old ones that you have here, right? Todos los que usted tenga acá, from the 1 to the number 5, it's going to be always pass, 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 and pass. Los que usted tenga de la 1 hasta la 5, en el caso de los minutos, siempre va a ser pasadas, 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 tal. In the 1 that it will be from the 7 up to the 11, it's going to be 2:22. Y este 2:22 son para las, ¿verdad? Como le digo, ahí va a depender cómo usted quiera decir la hora. Esto es lo más adecuado, pero lo más sencillo es esto, ¿verdad?
It's 140. Esto es lo más sencillo, ¿verdad? Este que tenemos acá, como por ejemplo, es más sencillo. En lugar de decir, it's 22. You decide which one you would like to use. Usted decide cuál es el que va a utilizar. The easiest for you, the convenience for you, and the one that you feel comfortable with. El más fácil para usted, el más conveniente para usted y con el que usted se sienta más cómodo, ¿verdad? Ahí depende. It's important to know it to say it in both ways. Yes, it is important. But as well, it is important that you feel comfortable and that you are able to reproduce it. ¿Es importante que lo pueda decir en las dos formas? Sí, sí lo es. Pero es más importante que usted se sienta cómodo y que lo pueda reproducir, ¿verdad? Entonces, el que ustedes sientan easiest, ¿right? El que usted sienta muchísimo más fácil. Questions so far. Preguntas. ¿Preguntas? No, teacher. ¿No? ¿Es ese? Yo sí. Diga. Eso es para a la hora de hablar, pero digamos, un examen igual no importaría. Cualquiera de los dos, no hay problema. O sí, ahí depende de la indicación que le den, ¿verdad? Yo, por ejemplo, if I will do an exam to you about the time, I will ask for both of the forms. Si yo se les hiciera un examen, les preguntara las dos maneras. But I won't do it in writing. Pero no se los haría escrito. I will do it speaking. Se los haría hablando, ¿verdad? Because that's what is important for me. And then, of course, probably I will ask you to write it down two or three. Y quizás le diría que me escribiera dos o tres solamente para ver cómo anda en escritura de los números. Porque si ustedes se fijan acá, lo más importante de toda la hora son los números, ¿verdad? Los números. Entonces, para ver cómo andan escribiendo los números, pues... le preguntaría unas, uno, dos o tres, dependiendo, ¿verdad? Pero por lo demás, yo le dijera que me dijera la hora de las dos maneras, ¿verdad? La manera fácil y la manera en la que debería de ser, ¿verdad? Dicho. Entonces le pusiera diferentes horas para que usted ahí me dijera. Pero ahí depende, ¿verdad? La indicación que le dé en ese momento el docente a cargo. Como le digo, si fuera de mi parte, fuera de esa manera, ¿verdad? Pero de otra persona no sé cómo les evaluaría, ¿verdad? Yo intento una manera de lo posible abarcarles las dos cosas para que ustedes lo sepan. Porque a veces, I was a student too. Yo también fui un estudiante. Y a veces los docentes, ¿verdad? Solo le dan a uno una manera. Pero como en matemáticas, esto es como la matemática, hay diferentes maneras de llegar al resultado. Lo importante es que al final, si el resultado era menos 2 y a usted le dio menos 2 y el proceso es diferente al que le enseñaron, pero obtuvo la respuesta. Entonces lo mismo pasa acá, ¿verdad? Entonces si hay dos maneras de una sola cosa, es importante conocer las dos maneras, porque si yo no creo que estoy equivocado, ni nadie más me va a venir a decir, no, eso está equivocado, ¿verdad? Entonces, por esa razón, no es para aturdirlos, sino que para que ustedes sepan. Entonces hay otra manera de hacer las cosas. Sí, hay otra manera, y usted puede tomar, como le digo, la más fácil, la más conveniente y con la que usted se sienta cómodo, porque al final lo que usted va a hacer es reproducir lo con lo que usted se siente cómodo, ¿verdad? Entonces, por esa razón. Pero sí, a un momento de una evaluación, ahí debe depender del evaluador, ¿verdad? Pero así ya nadie le va a decir, y si usted le dice la 1:40, ¿verdad? It's 1:40. Y si le dice, y otra manera de decirlo, y otra manera de decirlo, le va a decir el evaluador, y usted se va a quedar, y no sé, si es que no hay otra manera de decirlo, ¿verdad? It's 1:40. No, ¿cómo no? Hay otra manera de decirlo, le va a decir el evaluador. No hay. O no me lo enseñaron, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No. Entonces usted le va a decir, sí, otra manera. It's 22:02 p.m. Son 20 para las 2 p.m. ¿verdad? Entonces, ahí como les digo, easiest convenience for you, you already know that there are two ways to say it. Ustedes ya saben que hay dos maneras de decirlo, ¿verdad? Questions so far. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí,
para mí ha sido realmente difícil. ¿Requerimientos? Por ejemplo, en el segundo ejemplo, cuando dice it's 1:05, uh-huh. Si yo digo it's 1:05, no me van a entender, está mal dicho. Siempre tengo que usar el O. Por ejemplo, it's 1:03. Uh-huh. O sea, en esos primeros 5 números siempre tengo que usar el O. Es que depende de la manera, porque como ahí lo dicen, como les digo, de la manera análoga, ¿verdad? Es esto que ellos tienen. Ay, no, yo detesto mi computadora. Ahí está. Veamos. Sí. Es esto lo que ellos dicen. Entonces, recordemos que el cero, ellos lo pronuncian como un O. Entonces, sí. Ellos están viendo esto. Si usted puede decir 1:05, sí lo puede decir, pero puede que alguien lo malinterprete con esto. 1:05. Entonces, para ellos, cuando tiene esta clase de combinación, si ustedes solo se fijan, es en el 5, es 1:05. Pero si usted lo dice, sí, puede llegar a que la persona le entienda, pero la manera correcta es esa, 1:05. Uh-huh. Sí. Ahora bien, ahí depende, ¿verdad?, cómo se lo manejen. Porque, por ejemplo, a mí, ¿verdad?, me decían de las, ¿verdad?, 11 a.m. de la mañana hasta las 18:30, por ejemplo, ¿verdad? De las 11 a.m. hasta las 18:30 p.m. Entonces, ahí depende cómo se los manejen, ¿verdad? Si es hora militar, por lo general ellos van en números enteros. Las 1800 con 30 minutos, ¿verdad? Las 1830 horas, por decirlo así. 1830 hours. Entonces, ahí sí va con cuestión de hora militar, ¿verdad? Por lo general, la hora militar lo llevan así, en decenas, centenas y unidades de millar, ¿verdad? Y para las 8 de la mañana, para ellos son las 0800 horas, ¿verdad? 800 hours. So, en este caso, si ustedes se topan con eso, sepan que eso es por lo general hora militar. No muchos la ocupan, a menos que sea alguien con quien usted va a estar hablando, un veterano, puede que sí, y se lo exprese así, porque ellos se acostumbran mucho a hacerlo así. Pero si usted lo escuche, no se vaya asustar, ¿verdad? Que cuando le diga las 0800, si usted se va a quedar las 0800, ¿verdad? ¿Qué es eso? Son las 8 de la mañana en punto. Entonces, de las que van para abajo, como en la hora, ¿verdad? No de las 24, no en la hora normal que tenemos, sino hora de 24, ¿verdad? Gracias, Sonia, ya lo vamos a tocar ese punto también. ¿Verdad? En la hora de 24, sabe que después de las 12, vamos con las 13, las 14, las 15, las 16, pues ellos lo llevan de esa manera. Bueno, entonces, por cualquier cosa, si en algún momento escrito, lectura, libro, ¿verdad? En lo que usted vea, se topa con algo así, recuerde que esa es una hora militar, ¿verdad? Un paréntesis comercial, ¿verdad? Sonia nos recordaba que el día de hoy es 26 de abril. Este es el último día para mandar sus documentos, ¿verdad? Si no lo han hecho. Sí, ya lo hicieron, bien hecho, ¿verdad? Y si no, pues todavía tiene estas horas para poderlo enviar, para que usted pueda continuar. Recuerden que esto es una reservación de módulo. Yo estaba haciendo una pregunta porque alguien me decía, pero yo llené una ficha. Todo el tiempo que usted se vaya a enrolar a un nuevo curso, ¿verdad? Cuando usted vaya avanzando, usted tiene que llenar una ficha. ¿Por qué razón? Porque la primera ficha que llenó es de principiantes 1. La segunda ficha, que es esta que va a llenar, es de principiantes 2. Por consiguiente, la siguiente ficha, ¿verdad? Después del principiantes 2 va a ser un principiantes 3. Entonces, es como una renovación cada vez que usted va haciendo. Entonces, por módulo, usted va a ir repitiendo esa ficha, ¿verdad? Siempre va a ir repitiendo esa ficha y siempre va a ir actualizada por la fecha, ¿verdad?
Eso estaba yo preguntando, ¿verdad? En todo, en eso, porque ustedes me hacían la pregunta. Entonces, sí, cada vez que usted se enrole en un nuevo curso, usted pues va a tener que llenar todos los documentos nuevamente, like if it will be the first time, como si fuera la primera vez, ¿verdad? No sé si aparte de eso, habrá alguna duda, pregunta, díganme. Vaya, con respecto a este curso que estamos llevando ahorita, nos darían un certificado. Sí, le van a dar un diploma. ¿Cuántas horas? Son 40 horas, no. No sé cuántas horas son, la verdad, creo que son 40. ¿Alguien tiene la cuenta de eso? Yo no las he hecho, la verdad. Si no me equivoco, vaya, son 40 horas. Se supondría que sí, pero haciendo cuentas no cumple con el de las 40 horas de clase, ¿verdad? No sé si ellos darían la, digamos, por lo que nos metemos a la plataforma. Pero en un dado caso yo necesito en el certificado que diga 40 horas y estuve llamando a un número de los que nos enviaron una información y nunca me respondieron porque si no cumple con las 40 horas, yo tendría que sacar el siguiente módulo. Esa era mi duda, pero nadie me respondió. Sí, lo que pasa es de que las... Diga, alguien iba a hablar. Son como 20 horas. Uh-huh. Y de ahí lo demás se toma con la conexión de la plataforma virtual, ¿verdad? Lo que ustedes tienen. Porque recuerden que es bastante síncrono. Nosotros cubrimos parte de la plataforma y ustedes hacen lo demás. Entonces acá prácticamente es 20 mío, 80 suyo, ¿verdad? Entonces sí, siempre en sus certificados le va a aparecer, ¿verdad? El tiempo que han estado. No sé si estos certificados son revés y derecho. En algunos certificados viene el revés y derecho. Y en el derecho, ¿verdad? Viene su nombre y todo lo demás en la primera cara. Y en la parte de atrás viene el nombre del módulo. Las, ¿verdad? Lo que son las unidades que se cursaron, o en este caso las sesiones que se han cursado, más el número de horas que completó con la plataforma y esto, ¿verdad? Entonces, ahí sí, le voy a preguntar bien, porque eso sí, yo tengo entendido que es así, ¿verdad? Que una parte plataforma y una parte lo otro. Sí, porque yo tenía mi duda, porque si no, tendría que yo enviar esa información hoy mismo y yo estuve llamando y nadie me respondió, entonces no sé cómo hacer, porque después si yo me inscribo, prácticamente tendría que sacar el siguiente módulo porque dice que no me puedo retirar, entonces y no sé realmente cómo hacer. ¿Y usted necesita retirarse o no? Dependiendo de eso, si me cuenta las computadoras. Ahí sí habría que preguntarme, y le soy honesta, si usted desea reservar su cupo, mande su documento. Y ahorita sí no le ofrezco una resolución rápida porque no me van a contestar a mí, ¿verdad? Ahorita, fuera de horas de oficina mía, no me contestan tampoco. Entonces, en este caso, yo le preguntaría mañana a primera hora, ¿verdad? Temprano en la mañanita. Para yo enviar la información, si ahora es último día, yo hoy todo el día estuve llamándoles y nada. No le contestaron. Ahí sí, no, yo solamente, ¿verdad? Lo que les puedo ofrecer es una disculpa porque ellos no le han contestado, pero si usted tiene ya los papeles, ¿verdad? En este caso, los documentos listos, envíelos ahorita, ¿verdad? Si los tiene listos y si no. Vaya, decía ahí en la información que yo mando mi información, pero después yo me quisiera retirar porque tal vez me he equivocado. Dice ahí que hay una multa de $50 por si yo me quiero salir del curso. No, allí, mire, no sabría qué decirle porque yo de administrativo sí no sé mucho. Si no los mandan, no sé si ellos le podrían hacer una excepción por la situación que usted me está comentando. No les podría decir si es un sí o un no. Entonces, si usted gusta, yo le pregunto mañana y alguien tal vez se puede comunicar con usted, yo expongo su caso, pero no sé qué van a decir. Le soy honesta, ¿verdad? No sé, porque eso es algo que ellos lo manejan y por qué no contestaron, ni idea, ¿verdad? Así que ahí... Yo sí recuerdo, digamos, haber leído eso. Decía que si alguien
quién se retiraba del curso, o sea, no lo completaba, por lo menos con el 80%, tenían que pagar una multa de entre 50 y 57 dólares, no me acuerdo bien la cantidad. Eso es para que la gente sea como un poco más responsable, ya que los cursos son gratuitos. Y digamos, pero si usted notifica eso o se retira, tiene que pagar esa multa, decía ahí. Para que usted en futuros cursos de INSAFOR o cursos de inglés pueda ser aceptada nuevamente. Si no ha pagado esa multa, pues no se le va a tomar en cuenta para ningún curso otra vez de INSAFOR. Eso era lo que decía esa información. Pero no sé, se dice algo administrativo y no sé qué caso tiene ella para retirarse. Me imagino que debería de comentar su caso y tal vez ellos evaluarlo, ¿verdad? Sí, como le digo, ¿por qué razón no contestaron? No lo sé, ¿verdad? Yo lo desconozco. Lo que sí puedo hacer es mañana informar a primera hora, pero como le comento, no sé cómo ellos llevan la situación de la documentación, no sé si van a poder hacer una excepción, no sé si sí o no, ¿verdad? Si le digo sí, le mentiría, si le digo no, le mentiría, porque ahí sí yo estoy como que de manos atadas y ciega, ¿verdad? Porque no sé mucho de eso. Así que si gusta, esperamos, Jennifer, usted decide, ¿verdad? Ok, está bien. Gracias. Bueno, ya sabes. Muy bien, entonces voy a pasarles lista, señoritas y caballeros. Anderson Rolando. Presente. Gracias. Flor de María. ¿Flor? No tengo flor. Okay. Jennifer, aquí está. Jennifer Stephanie. Presente. Gracias. Jorge Ernesto. Presente. José César. Presente. José Mauricio. Presente. Gracias. Karina, aquí está, yo la vi. Catherine, hoy no la he visto. Presente, teacher. Gracias, Kenia, yo sé que está aquí. Kevin también ha estado participando. Kimberly también. Crisia, hoy no he visto a Crisia. Presente. Gracias. Ludwin. Presente. Gracias. Luis, yo sé que está aquí. María Concepción. Presente. Janet, hoy no he visto a Janet. Janet. Marvin Alexander. Okay. Modesto, yo sé que está aquí. Lo vi al entrar. Present. Thank you. Patricia Elizabeth. Present. Gracias. Patricia Verónica. Presente. Gracias. Rebeca Saraí. No ubica. Rubén, yo lo vi por acá. Rubia, la tengo por acá. Gracias. Saúl, yo sé que está aquí. Sophie, hoy no he visto a Sophie. Present, teacher. Gracias. Sonia nos saludó. Jimena Sofía. Y Berito, que yo sé que está aquí. Present. Gracias. Bueno, ya los tengo acá todos. No sé si me olvidó mencionar a alguien. Ah, Rebeca. Perdón, Rebeca. Ya la puse aquí, presente. Gracias, Rebeca. No la miraba ahí en asistencia, pero ya está acá presente. Gracias, Rebeca. ¿Preguntas o alguna otra duda? ¿Preguntas? No. ¿No? Ok. So, si no hay más preguntas, les mando dentro de unos minutitos la presentación. And have a good night. Rest and relax. It was a pleasure to see you. Un placer verlos. Take good care. Night, bye bye. Good night. Yes. Bye. Bye.